Vamos con el signo de Sagitario. Para ti, sagitariano y sagitariana, en estas dos señales cósmicas me sale el arcano de las cargas y la carta del compartir. Veo en estas cartas del tarot una excelente energía donde ahora tú tienes que darte la oportunidad de una nueva evolución, de un compartir. Veo en estas cartas en donde eres tú el que ahora tienes que comenzar a renacer desde nuevo. Hoy el universo te va a colocar a prueba. Yo te invito para que te vistas de un color morado para ir transmutando las energías negativas en positivas. Vibras con el número 62. En esas 10 señales del tarot, los astros, aquí me están hablando, que llegó el momento de soltar cargas. Veo también remodelaciones. Hay algo contundente que va a estar sucediendo, sobre todo en el aspecto familiar. Una persona que viene a visitarte de otras tierras y que te va a dar allí como una sorpresa. En asuntos del dinero, una compra y venta de bienes inmuebles. Esto, yo te digo una cosa, tiene que postergarse hasta después de Mercurio retrógrado, hacia el 15 de junio. Y hay documentos que deberás colocar al día. En el amor, los que tienen pareja deben ser más comprensivos con ese compañero de vida. Los solteros deben tomarse allí un descanso y no estar allí generando chismes en su entorno. En la salud, cuida tu sistema inmunológico porque las defensas pueden estar bajando.